Muy buenas a todos, hoy estamos aquí en Ragnarok Online, Ragnarok 2, ¿vale? Y este es el nuevo juego que tenía pensado para mi canal. Salió el 2 de mayo y resulta que yo llevaba mucho tiempo esperando este juego porque, para ser sinceros, fue el primer juego al que jugué a modo online. Jugué con mis amigos me enseñaron el Ragnarok 1 y la verdad es que le eché muchas horas, mucho disfrute, mucha felicidad con este juego. Ha sido un juego que realmente me llegó profundo porque a mucha gente no le gustaba, pero a mí era un juego que me apasionaba, no sabía por qué. Quizás por ser el primero, por jugar con ser el primer juego en el que juegas con tus amigos. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué nos ofrece este Ragnarok Online 2. Vamos a entrar en un canal que esté vacío. Lo de los canales tendré que investigar a ver qué es. Vamos a entrar en el 16 mismo. Y vamos a ver qué nos ofrece este juego. Bueno, como primero tengo que decir que la banda sonora es increíble. O sea, a mí ya con la banda sonora que está sonando me han introducido ya totalmente en el juego. Es algo que me está gustando muchísimo. Vale, como clases tenemos profesiones. Tenemos espadachín, mago, arquero, acólito y asesino. Pues lo que voy a optar es acólito. Yo acólito siempre. Aunque siempre he empezado con un arquero. Bueno, vamos a ir viendo los diferentes personajes, las diferentes clases. Están bastante bien. El 10, arquero otra vez, acólito y mago. Yo voy a optar, bueno, aquí vemos lo típico de Ragnarok, que es el esto con que te marca la porque si no lo sabéis, Ragnarok, tú te subes al personaje, el personaje no sube, no sé si este será igual o no, pero en el 1 no subía, digamos que era evolutivo, sino que tú le subías lo que querías. Si querías subir la agilidad, le subías agilidad. Si le querías subir vitalidad, vitalidad. Si querías subirle inteligencia, inteligencia, fuerza, fuerza o destreza. Era algo muy, muy, muy bueno y yo como buen nof y como buen jugador la liaba muchísimo porque subía lo que me daba la gana y al final tenía un arquero que necesitaba con, yo que sé, con destreza, lo tenía con vida, o sea, era muy, muy gracioso. Pero bueno, vamos a empezar con el acólito, vamos a empezar... Ah, vale, que esto es un hombre, joder, vamos al tema, vaya tela. Vale, aquí tenemos las apariencias, el acólito y aquí tenemos la profesión, si queremos que sea cocinero, alquimista. Este era, el blacksmith era, se me ha olvidado ahora el nombre, y artesano. Yo voy a empezar por un alquimista. A ver, este produce armas. Yo me acuerdo que el blacksmith este, si recordáis el nombre, por favor, no me acuerdo de la traducción ahora mismo, era el que usábamos todo el mundo de mula. Porque llevaba su carrito súper divertido. A ver, este produce armaduras, este comidas especiales, el alquimista produce medicinas y juguetes mágicos. Juguetes mágicos. En un juego de este tipo decir juguetes mágicos suena bastante guay. Bueno, pues vamos a ser alquimistas. Lo estoy viendo para que veáis la ropa que llevará. Vamos a cambiarle aquí un poquito. A ver qué tema tenemos aquí. Vamos a empezar desde el primero, a ver cuántos son en total. 15 peinados. Vamos a ver. 15 peinados. La diversidad, pues ya sabemos, es un juego japonés, juego coreano. Y yo tengo que decir que nunca he jugado en un servidor oficial, puesto que era por pago, o sea, había que pagar una mensualidad. Y además, la cantidad de fricadas te podías encontrar, era increíble. Bueno, la verdad es que pelos no me convence muchos. Vamos a quedarnos con este, no me convence mucho. No hay ninguno así de pelo puntita ni nada de eso. A lo mejor es porque es un acólito o algo, no lo sé. El color de pelo típico asiático, típico colores raros. Yo le voy a poner un pelo español. Vamos a ver si hay un negro profundo. Negro profundo, yo quiero un negro profundo. Pues nada, que no hay negro profundo. Pues nada, nos quedamos con un marrón, rojo, no, azul no, este marroncito bonito, este mismo. Estilo de cara, enfadado, contento, feliz, triste, menos triste, enfurruñado,
yo la verdad es que en esto deberían de ya sacar una actualización, voy a criticarlos ya, no. El juego lleva 10 días, es normal que hayan tan pocas opciones. Es un free to play de momento, no sé yo qué tipo de micropagos habrán en el juego, pero de momento el juego es free to play, color de los ojos siempre, como los míos, verdes. Y la voz. Estilo de los ojos. Ah, vale, esto es para cambiarle estilo de gato. Pues este mismo. Y el nombre. El nombre le voy a poner Farifarinos. Lo chequeamos a ver si está. Está disponible para uso. Le damos a OK y ¿dónde hay que darle ahora? ¿A crear carácter? Sí. Ya hemos creado el personaje, ya lo tenemos aquí para seleccionarlo. Aquí se ve que son, nos dejan crearnos 2-3 personajes, no sé la cantidad exacta de personajes que nos dejarán crear. Lo vemos aquí, un acólito nivel 1, cocinero nivel 1, chef, ¿verdad? Alquimista. Pues nada, pues un chef. Y entramos en el mundo de Ragnarok Online 2. Yo de este juego guardo muchísimos muy buenos recuerdos de su primer, de su antecesor, de Ragnarok 1. La verdad es que a mí me encantó muchísimo, ya lo tengo que repetir. Después llegó Guild Wars y ya el mundo ya colapsó, porque eran distintos juegos. Bueno, aquí tenemos la presentación. La presentación del juego. Bueno, mientras suena esto, yo lo voy a contar. Porque resulta que cuando salió Guild Wars 2 nos encontramos ante una sensación de juegos en los que estaba World of Warcraft, que era por pago, Ragnarok Online, que era por pago y la mitad de... bueno, todos los servidores eran piratas. Y bueno, se puede mover con WASD. Y cuando salió Guild Wars 2 era... bueno, Guild Wars 1, perdón, era un juego gratuito, free to play. Era un juego en el que podíamos jugar con nuestros amigos en un entorno 3D con... el juego en idioma, en castellano, perfecto castellano. Y la verdad es que no necesitamos mucho más para irnos a Guild Wars, dejando Ragnarok Online. Ragnarok Online, sigo diciendo que en su antecesor era muy bueno. Era un juego que te ofrecía en un entorno 2D, 3D raro, te ofrecía bastante diversión. Era un juego en el que parecía muy simple, pero terminaba siendo muy complicado. Y lo bueno de este juego es que era un... cuando te subías tu personaje, eras un matar-matar. Y lo divertido era eso, que te enfrentabas contra bosses que entre 3-4 no podíais con ellos. Bueno, era muy, muy, muy divertido. Bueno, aquí ahora te está contando la historia. La verdad es que no me he enterado muy bien. Pero aquí empezamos. Esto lo que voy a mirar un momentito es las opciones. Tenemos esto, le vamos a bajar un poquito para que no consuma demasiado. Luego miraré el tema. Y bueno, este es el juego. Este es el juego. De momento tenemos aquí Emile y Fallenbeau, que supongo que serán misiones. La verdad es que se mueve muy bien. Bueno, se salta con la barra espaciadora. Con el ratón se mueve la cámara, WASD para mover al personaje, ¿vale? Con el botón derecho del ratón movemos la cámara en el sentido, bueno, como siempre, y con el izquierdo movemos justo al personaje, ¿vale? Bueno, me dice que los NPC con esto son los que me van a dar misiones, pero no sé cómo se habla con ellos. Ah, bueno, vale, está aquí. Moratorium, Tunnel, Time Fox, and World, Random Box, Item, por 1, vale. Tendré que mirar las opciones porque los botones, a ver, Game Settings, Sort, a ver. Vale, aquí tenemos todo esto, controles. Y aquí tenemos lo que nos interesa. Emociona, tal, 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 tal. Bueno, esto ya lo veremos más a fondo. Vamos a dar una pequeña vuelta para ver qué nos ofrece este mundo. La verdad, mira los Poporins. Ay, los Poporins. Oh, qué monos eran. Estos en Guild Wars... uy, ay, en Guild Wars 1. ¡Pégale! ¿Por qué no le pegas? ¡Anda! Ahí va la leche.
Ah, vale, vale. Vale, sigue siendo como el primer juego, que si te mueves no puedes castear. Vale. Bien. De momento las batallas tampoco es que sean gran cosa, pero hay que tener en cuenta de eso. Yo quiero saber cómo... Ah, vale, con el botón derecho se cogen. Entonces supongo que en la misión se cogerá también con el botón derecho. Ya os digo, se puede cambiar la velocidad de la cámara. A mí personalmente no me gusta que la cámara vaya tan rápido. Entonces era aquí, en Game Settings, en Feature, no, Control, Camera Speed, Mode Slow, Fast, Slow, Slow. Vamos a dejarlo en Slow. Aplicamos, aplicamos. A ver si se ha guardado. Slow, bien. Porque no me gusta... Bueno, así tampoco es que... que, perdón, se nota mucho, pero bueno. Vamos a ver si la misión se coge también con el botón derecho, pero ya os digo, es un poquito raro porque la cámara que yo estoy acostumbrado en Guild Wars 2 y demás. Vale, sigues con el botón derecho. La misión es tal, tal, tal. La experiencia que dan es esto. Aceptamos la misión. Aquí vemos que la recompensa, la misión es con una exclamación y la recompensa con una interrogación. Y solo tenemos que ir a hablar con el de la interrogación a ver qué nos ofrece. Hablamos con este hombre y así se cobran las misiones. Y ya está. A ver, ¿qué quiere? New Day. ¿Vale? Ya está, había que hablar con este hombre y ya está. Y ahora nos da otra misión. La aceptamos y nos enseña cómo hacer una batalla básica. Bueno, nos dicen que el autoattack es con el botón derecho. Vamos a ver si así es cierto. A ver, pégale. Vale, vale, sí, es con el botón derecho. La verdad es que las batallas son un poco... Bueno, esto es los bufos que te daban igual que en el 1. Ya os digo, las primeras sensaciones a mí son buenas. No me... Tampoco me ha terminado de convencer mucho este juego. No sé por qué, a lo mejor porque el 1 dejó el listón bastante alto. Pero todo es cuestión de probar y ya sabéis. Voy a jugar a este juego porque realmente es un juego que me ha gustado. Aunque esté en inglés, voy a dar una oportunidad. Voy a ver si de verdad me va a enganchar igual que me enganchó el Ragnarok 1. Y ya está, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!